O blues, o flamenco jazz e o pop rock español dos anos 80 centran a programación de abril do ciclo Novas Noites. A capela do Centro Torrente Ballester encherase durante este mes de novas e variadas tendencias musicais no marco deste programa posto en marcha pola Concellería de Cultura para ofrecer a todos os ferrolans músicas alternativas. Serán en total 4 as formacións que participen neste programa que transformarán o Torrente Ballester nunha especie de café-concerto. Este xoves tocalle o turno a Susan Santos, unha banda de blues con pinceladas de funky, soul e con estilo propio de expresar os seus temas. A formación ferrolá Padel Rock pechará as novas noites o día 29. O grupo inspírase no pop rock español dos anos 80 e ofrece versións de Nacha Pop, Los Secretos, Los Rebeldes, Loquillo, La Frontera, La Guardia ou Alaska, entre outras. Todas as actuacións darán comenzo ás 10 e o prezo das entradas é de 5 euros. Se ven é posible adquirir un bono para 5 funcións, reduciéndose o prezo ata os 3 euros por sesión. Y del tiempo, como siempre, nos informa Meteo Galicia. Y precisamente, según Meteo Galicia, parece que mañana nos va a hacer falta el paraguas, así que déjenlo a mano por si acaso. Durante esta jornada, Galicia continuará bajo la influencia de la débil borrasca, por lo que tendremos cielos con alternancia de nubes y claros con más nubes a partir de la tarde. Las precipitaciones serán débiles y ocasionales por la mañana y habrá un ligero ascenso de las mínimas y un moderado ascenso de las máximas. Los vientos soplarán flojos de dirección variable. Intervalos de cielos nubosos con chubascos ocasionalmente tormentosos mañana en Ferrol. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios significativos. El viento soplará flojo y variable durante todo el día. Y en titulares recordamos a continuación algunas de las noticias más destacadas del día. El Bloque llevará a los plenos de los concellos de la comarca el rechazo al plan del litoral diseñado por la Xunta. Los nacionalistas piden que se elabore otro documento que se adapte a la realidad gallega. La polémica envuelve las elecciones a la Cámara de Comercio de Ferrol. La candidatura de Francisco Cruz denuncia nuevo impulso por vulnerar supuestamente el proceso electoral. Arranca mañana las jornadas literarias dedicadas al portugués Fernando Pessoa. La primera conferencia se celebra en el campus y las siguientes en la Casa de las Palmeras de Leda. Pues con los titulares ponemos el punto y final de este tiempo de información. Recordarles una vez más, como llevamos haciendo desde este lunes, que este viernes 23 de abril, ya por la tarde, Televisión de Ferrol comenzará su emisión en TDT. Una vez que pasemos a la televisión digital terrestre, cesaremos nuestra emisión en analógico. Durante las primeras horas de la jornada del viernes, puede que se produzca, y sintonizando ustedes en su casa nuestra televisión, que estemos en negro. Eso significa que los técnicos están cambiando un sistema analógico para el digital. Así que por la tarde tienen que volver a sintonizarnos. ¿Y cómo tienen que hacerlo? Muy fácilmente. En el mando a distancia van a la opción de menú, en menú sintonización automática, y le aparecerán todas las cadenas que están en Televisión Digital Terrestre. A partir del viernes, Televisión de Ferrol se suma también a esa nueva tecnología. Y si tienen algún problema, pueden llamarnos a nuestra emisora, donde les daremos más información para saber cómo tienen que sintonizarlo. Recuerden, el viernes por la tarde, Televisión de Ferrol ya comienza su emisión en TDT. Disfruten de lo que queda del día y nos vemos mañana. Buenas noches.